Hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles 22 de marzo y hoy toca ver Solaris, Leonardo y Solaria por petición de tres miembros del canal, Fluidra e IAG, pero también vamos a ver los bancos BBVA y Caixabank y como no Viscofan y Logista para comprobar si las predicciones que hacíamos a futuro se cumplen, no se cumplen, si van por buen camino o no, porque también nos podemos equivocar. Además, si os gusta este canal os invito a que os suscribáis y activéis la campanita para recibir la notificación de los próximos vídeos. Y como no, si os ha resultado de ayuda o os ha gustado el vídeo, por favor agradecerlo con un like. También hay otra opción que es hacerse miembro del canal que tiene ciertas ventajas, como recibir los vídeos con 24 horas de antelación, publicaciones por escrito gratuitas dependiendo del nivel, eh, tutoriales informativos los fines de semana, peticiones de vídeos y recomendaciones, estudios y demás. Y como no hay que darle aquí al lado de cosas de bolsa en la parte izquierda debajo de este vídeo donde pone unirme pincháis y tenéis tres opciones con sus tres ventajas diferentes. Así que nada empezamos ya con el vídeo vamos a empezar por Solaris en este caso nos lo pide a Rodrigo le escribí, lo escribí para que me confirmase qué Solaris quiere porque hay muchísimas Solaris una de ellas es esta que es Solaris Resurf eh, bueno pues es el del, del Nise y supongo que se refiere a Solaris, porque a veces, bueno, podemos meter la pata escribiendo y a lo mejor era Solaria. En cualquier caso, hay otro escritor que nos ha pedido Solaria, así que lo vamos a ver las dos. Solaris, del Nise. Bueno, pues es una acción que yo siempre recomiendo cuando veáis una acción nueva que no hayáis visto nunca. O que queráis comparar con otras, simplemente tenéis que poner lo máximo. En este caso es una acción joven, más o menos del, del 2015. Perdón, 2016-2017, y bueno, pues estamos viendo un crecimiento, como pasa en muchísimos casos, inicial demasiado rápido y luego vienen las caídas durante muchos años. Toca unos mínimos y vuelve a recuperar. Como vemos, como vemos en el gráfico, estamos viendo una empresa que está lejos de los máximos anteriores, donde veíamos unos máximos locales de prácticamente 20 dólares y ahora está cotizando en la zona de los 8,30, es decir, menos menos o cercano, un poquito por encima del 40% del máximo valor. E incluso está justo por debajo del valor de salida a bolsa. Así que habría que analizar los fundamentales con muchísimo cuidado y ver cómo, cómo nos la han colado o no cuando la sacaron a bolsa, porque eso suele pasar. Y bueno, pues en el, en el largo plazo vemos un gráfico que la mitad, esta mitad derecha donde estamos ahora, bueno, pues se intuye que está bastante bien. Pero si acercamos un poquito más el gráfico y nos quedamos con los últimos dos años, voy a intentar cuadrar el gráfico correctamente, por ejemplo podemos poner en semanal para que se vea mejor. Ahí lo tenemos, donde estas líneas de tendencia son marcadas a cierres y aperturas de mercado, es decir, los cuerpos de las velas, y vemos una línea de tendencia alcista que está respetando muy bien, con un par de toques, en algunas ocasiones cinco semanas consecutivas lamiendo y cerrando por encima de ese nivel, lo cual está muy, muy bien. Y sin embargo tenemos una zona de alta resistencia en torno a los 13 euros con 60, perdón, 13 dólares con 60 aproximadamente, que deberían romper para continuar con las subidas. Con lo cual está haciendo una, no es una cuña, es algo así parecido a un banderín de muy largo plazo, y solo nos podemos mover a priori entre esas dos franjas. ¿Por qué? Porque es demasiado tiempo entre estos precios. No es lo mismo realizar un banderín de tres meses que de tres años. No es lo mismo. Con lo cual es mucho más difícil eh, predecir el punto de ruptura. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo expliqué en varios vídeos. Nosotros podemos elegir tener muchísima precisión en el precio o muchísima precisión en la temporalidad. Si queremos mucha precisión en el precio, nos podemos ir a mensual. ¿vale? Ponemos el gráfico en mensual. Tendremos muchísima precisión en el precio. Pero tendremos un error temporal enorme. Podemos equivocarnos en varios años. Cuidado con eso. En cambio, si ponemos el gráfico en horario, pues tendremos muchísima precisión en el tiempo, pero muy poquita precisión en el precio, donde habrá oscilaciones muy grandes, donde, por ejemplo, podríamos pensar que una buena entrada es a 8 dólares y nos puede bajar a, perfectamente a 7 y 6,5, y sin ningún problema, dentro de esa temporalidad. Pero tendremos mucha precisión en el tiempo. Sin embargo, en diario, pues bueno, no tenemos mucha precisión en el tiempo, no tenemos mucha precisión en el precio, pero se ajusta bastante bien a nuestras necesidades, por eso los gráficos que yo os traigo, la inmensa mayoría de las veces están en diario. En este momento podemos decir que no sería mala compra cada vez que se acerca a la línea de tendencia, siempre con un stop ajustado. En este caso a mí me gustaría, me gustaría que entendieseis que los stop debería cada uno poner el suyo donde quisiera más que nada porque cada uno pues tiene su personalidad sabe cuánto dinero invertido qué porcentaje es de la cartera y cuánto riesgo le gusta correr no bueno pues a mí me gusta pues poner el stop por debajo del mínimo anterior en una línea de tendencia por ejemplo en este caso yo lo pondría en torno a cinco euros con por ejemplo el precio. Se podría ajustar a 565, 575, sí, perfectamente. También es muy válido. Pero nunca aquí en este punto de aquí en 589. ¿Por qué? Porque ahí ya ha tocado el precio y a lo mejor en un momento determinado mañana mismo hay una mala noticia toque ese precio te echa y luego recupera la tendencia, porque esto es siempre a cierres de mercado, no en, en a lo largo de una sesión, de acuerdo? Con lo cual, si respeta esta línea de tendencia, todo está acorde y si se vuelve a acercar a la línea superior, pues podemos tener dos estrategias: vender y volver a comprar en la línea de tendencia o simplemente esperar y seguir acumulando eso depende de cada uno de lo que quiera hacer con sus acciones lo que está claro que si se rompe esta línea de tendencia bueno pues podemos la línea, de tendencia, no, la línea de resistencia podemos esperar zonas más importantes para averiguar cuáles son bueno pues simplemente vamos a trazar un Fibonacci en este caso tengo que ponerlo en diario porque si no no va a ir bien y buscamos el máximo el máximo a cierre la apertura del mercado es este nivel de aquí de acuerdo Voy a resetear el botón para que no me haga más Fibonacci y buscamos el mínimo también en aperturas de mercado, cierres de apertura de mercado. Ahí está, puesto. Bueno, pues volvemos otra vez a la parte superior y ahora con mucho cuidado, Esto vemos en Fibonacci sin perder los niveles. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues fijaros aquí una cosa muy, muy importante: el precio ha golpeado la zona del 38,2 de Fibonacci, un soporte clave. Muy importante, igual que el 50% de Fibonacci. Bueno, ya sabéis que el 50% de Fibonacci está inventado, no pertenece a los números de Fibonacci. ¿vale? La famosa serie de eh, n-1 partido por n, n-2 partido por n, pasando los diferentes niveles de Fibonacci, el 50 no aparece. El 50 se mete porque se ha visto que rebota muchas veces en él. Bueno, pues el 38-2 es muy importante, tanto como el 50%. Y fijaros que la línea de tendencia se ajusta bastante a ese nivel, con lo cual aquí tenemos una doble fuerza, por así decirlo. Tenemos un nivel de Fibonacci en torno a los 7,81 euros y el nivel de soporte que está en torno a 7,56. Luego, esta zona de precios tiene que hacer de soporte sí o sí, porque si lo pierde, tanto el 38.2 como la zona de soporte, podríamos ver zonas como esta de aquí, 6.31, con lo cual anularía la zona de soporte que es la línea de tendencia y vamos a buscar precios anteriores con lo cual no es buena estrategia así que un buen stop loss como siempre las inversiones y una buena decisión en la zona superior si se rompe esta línea de, esta línea de, de resistencia y además que está muy cerquita del, cien del, del 100% de Fibonacci que son en torno a los 14 dólares bueno pues ya tendríamos Camino libre casi asegurado hasta los 17,83. Es decir, comprando prácticamente en esta zona 7,57 y nos promete, por así decirlo, una zona de 17,90, bueno, pues tenemos prácticamente un 130-125% de beneficio máximo lógico. Entre comillas, máximo lógico. Lo más lógico sería... Rebotar una zona de los 17,53, con lo cual estamos viendo pues una zona prácticamente del 80-75% de beneficio, lo cual no es ninguna mala inversión. Pero ojo, siempre comprando con un buen stop loss, un buen stop loss. Vamos con Leonardo, que es una empresa, bueno, pues ya sabéis, de la italiana, dedicada a la defensa, la sección Leonardo Aeroespacial y demás. Bueno, pues está muy de moda el sector armamentístico, ¿por qué? Porque la crisis de Ucrania... Pues bueno, sabéis que lo que hace es primero crear miedo, segundo, que los estados se rearmen, tercero, que aumente las inversiones en armamento. Lógicamente, todas las empresas armamentísticas, o casi todas, como por ejemplo hemos traído muchas veces aquí a Indra, pues van a crecer. Fijaros, cuando traíamos a Indra 7,80 euros, 7,90 euros, 8 euros, y ahora está luchando o luchó contra, con los 12 euros. Fijaros, ¿eh? no es ninguna broma. Y bueno, pues Leonardo le pasa un poquito lo mismo. Tuvo un comienzo de 2022 muy bueno, con muchísimos pedidos, y finaliza en 2022 con unos ingresos superiores a, a los últimos cinco años, pero un BPA, un beneficio neto por acción, eh, o un beneficio total, un poco más bajo, un poquito más bajo, lo cual no es mala, no es no es mal asunto, ¿vale? Pero vamos a ir por partes. Tenemos unos fundamentales que no son malos, todo lo contrario. Están bastante, bastante bien, mejorables en cualquier caso, y eso es bueno, aunque parezca mentira. Si tú bates los récords de beneficios, si tú no eres capaz de mantener ese incremento de beneficios o incremento de ingresos en los siguientes trimestres, vas a tener un problema con la capitalización. En cambio, si tú tienes unos beneficios, unos fundamentales buenos, y trimestre a trimestre eres capaz de batirlos, bueno, pues la capitalización poquito a poco se va a ir ajustando a ese nuevo perfil. Aquí tenemos. Un impulso alcista después de, de la pandemia, donde no vemos una recuperación de precio, todo lo contrario, incluso ya a finales de 2020, octubre del famoso octubre de 2020, donde empezó una, la recuperación económica. Bueno, pues vemos cómo incluso tocan mínimos por debajo de, de la pandemia, lo cual es bastante llamativo. A partir de aquí, bueno, pues tiene un impulso alcista muy cortito, donde se ve en este Fibonacci que lo he puesto como ejemplo, y trazamos el Fibonacci principal desde esta recuperación económica, no desde la anterior. ¿Vale? Cuidado con esto, ya lo expliqué en otros vídeos. Hay que tener mucho cuidado con esto. No podemos trazar el Fibonacci donde nos dé la gana. Tenemos que ver dónde estén los impulsos alcistas principales. Y el principal es este de aquí. Bueno, pues trazamos el impulso alcista y vemos como el precio no solo ha corregido por debajo del 38.2, que ha ido a buscar el 23.6 de Fibonacci, sino que ha superado los máximos anteriores. Con lo cual ya podemos irnos a entender lo que es una probabilidad. No es un suceso seguro, pero prácticamente una alta probabilidad de ir a buscar los 12 euros con 41, con lo cual está bastante, bastante bien. Fijaros que el que supo aprovechar las oportunidades en la zona del 50% y del 38.2, que ha dado bastantes oportunidades en esa zona, estamos hablando de aproximadamente los 8 euros con 25, redondando precios, ¿eh? y los 7 euros con 60, bueno, pues no está nada mal. Ahora mismo se está llevando un 60% de beneficio y le promete prácticamente... Un 75-80% de beneficio, lo cual está bastante, bastante bien. Con lo cual, si queremos saber cuál va a ser el futuro en la capitalización de esta empresa, lo único que hay que hacer es esperar a ver los fundamentales del primer trimestre, del primer semestre, y ahí ya nos podemos hacer una idea, un poquito la idea, a dónde podemos ir. ¿Por qué? Porque no solo en los fundamentales importa los ingresos y el beneficio, sino que también importa mucho la deuda y cómo crece la empresa. Crece por sus propios fundamentales o se están deudando hasta las tejas aumentando por ejemplo el índice deuda eh, financiera neta dividido entre la vida. si ese factor aumenta es mal asunto y más en estos tiempos solaria bueno perdón el leonardo nos la ha pedido nuestro amigo pocamili y solari se no, no o creo yo que no la ha pedido Rodrigo. Y bueno, pues ahora vamos a Solaria, donde Joaquín, nuestro miembro Joaquín, nos pide, nos pide pues, precios objetivos. El problema de Solaria es que los precios objetivos van cambiando muy rápidamente. Y es que estamos hablando de una empresa que pasa de ganar unos pocos 60 millones, 50 y tantos millones, a ganar 90 millones en el 2022. Beneficio, perdón, no ganancias, beneficio. Y el problema que tiene es que también ha puesto muchos megavatios en funcionamiento. Hay que crecer en función de los megavatios, hay que eh, crecer en función de los beneficios, pero es que Solaria también crece con la deuda y una cosa puede contrarrestar la otra. Y más si crece la deuda de forma abrupta. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es el problema de Solaria en este caso? El problema de Solaria es que no solo depende de la puesta en marcha de los megavatios, sino del precio que se pague por esa energía. Y ahora mismo estamos en un mercado que fluctúa muchísimo. Habrá días que se pague muy cara y días que se regale prácticamente. Y al final lo único que nos tenemos que fijar es en lo que va sucediendo trimestre a trimestre. ¿Siguen aumentando los ingresos? ¿Siguen aumentando los beneficios? Vamos por buen camino. ¿Se controla la deuda? No, está aumentando. Pues mal vamos. Hay que compensar una cosa con la otra. No podemos crecer a base de generar deuda, deuda y deuda. No se puede crecer por ese camino. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que si el precio de la energía no está acorde a lo que tú la estás intentando vender, pues llegará un momento que incluso te pueda producir, aunque aumenten los ingresos, te pueden producir pérdidas. Fijaros el caso de Solaria. Es tremendo lo de, perdón, Solaria. Cernex. Es tremendo lo de Cernex. Ellos mismos se lo han buscado los directivos de esa empresa. Pero bueno, llegará un momento que la cosa se estabilice y posiblemente se salven. Otro ejemplo, por ejemplo, es eh, Grifols. Fijaros la tremenda deuda que tiene Grifols, lo mal que ha pasado estos días, lo bien que está recuperando, pero al final están muy lejos de un precio lógico objetivo que eran los 26 euros. En cuanto a Solaria, bueno, pues en los resultados que ha tenido, lo más lógico es subir un precio objetivo que estaba en torno a los 22, euros. Entre 22 euros y medio, entre 22 y medio 23, pues podríamos empezar ya a pensar entre los 23 euros y medio y los 24. se sería una zona bastante estrecha de un precio objetivo para Solaria, bastante lógico, un precio que no tiene por qué alcanzar ni si tiene que quedar ahí, podría subir hasta 30. Lo que estoy hablando es un precio justo por Solaria. Un precio muy justo por Solaria, donde si tú compras ese precio es muy difícil obtener cierta rentabilidad. En cuanto a lo que está haciendo hoy, bueno, pues ya vimos el otro día cómo cerraba este gap, donde el precio empezaba a luchar con la parte inferior y superior de este gap y lo ha perdido, al perderlo debido a esta situación que hemos vivido durante estas semanas, bueno, pues Solaria es de las pocas empresas que no ha recuperado estos días. Va cayendo poquito a poco y es muy curioso. Hoy está dejando una vela larga roja, muy preocupante y muy fea, porque está justo por debajo del 38,2, con lo cual no te tiene asegurado la zona del 23,6, que es el siguiente soporte, pero la verdad es que te da esa sensación de lo que lo quiere ir a buscar. Es muy importante que hoy a cierres tenga una vela de mucho rechazo a la bajada, es decir, a partir del precio que toque. A partir de, yo qué sé, de las 4 y media de la tarde, recupera el precio, recupera el precio y se quede pues o justo en el 38,2 o un poquito por encima, dejando una pata, una, una cola muy larga, dando cierto rechazo a la bajada de precio y bueno, portando pues cierta confianza, quedándose en la zona de los 16,50 16 euros con euros. Es muy, muy importante para Solaria el día de hoy. Si no lo hace, bueno, pues prácticamente tendríamos asegurado bajar no no lo tenemos asegurado pero sería muy lógico seguir bajando poco a poco seguir bajando y acercarnos a esta zona de aquí donde tenemos un gap que termina en 14 euros con lo cual son precios bueno pues bastante asequibles para farma eh. hoy Farmamar, para Solaria, perdón son precios muy muy asequibles 14 euros con euros con muy asequibles que tampoco quiere decir que termine ahí la corrección. ¿eh? No estamos hablando de que termine ahí, estoy hablando que hay precios muy buenos. ¿Y por qué digo que hay precios muy buenos? Porque la gente confunde el invertir con posicionarse. No se puede meter todo el dinero en un precio determinado, en una acción determinada. No, hay que repartir muy bien las entradas para obtener un precio muy bueno, donde hay precios lógicos de entrar y simplemente tenemos que esperar, porque pueden haber pequeñas caídas. No por culpa de la acción, no por culpa de la empresa, sino por culpa de la situación económica. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Fijaros, Fluidra, vamos ahora con Fluidra, donde lo utilizamos como ejemplo de cómo marcar un canal, ¿no? Y, y bueno, estaban dos ejemplos. Una es el canal de Fibonacci, que son estos color, colores que veis aquí. Y el canal, como no hay que marcarlo, que es simplemente con un punto de apoyo inferior, un punto superior y otro inferior, donde yo os decía... Bueno, no es suficiente con tres puntos. Esto es una burrada, esto es una animalada. No sirve de nada. Y hoy, pues bueno, estos días lo ha demostrado, ¿no? Ya se ve cómo va perdiendo el canal por la parte inferior, con lo cual este canal está mal trazado. Lo que decíamos en el tutorial del fin de semana, solo para miembros del canal. Donde, bueno, pues veíamos que así no es la forma correcta de trazar el canal, ya que podríamos perderlo en cualquier momento. Teníamos que tener al menos... Cuatro toques para que sea bastante fiable. Con cuatro toques ya empezamos a pensar en poder tener un canal alcista. ¿Ese sería el momento de entrar? No. ¿Cuál es el momento de entrar? Cuando uno pierde la línea de tendencia bajista, que lo borramos en su día, tenemos aquí un canal bajista, donde formaba una figura de vuelta, que es, bueno, pues una triangulación simétrica bastante bonita que hizo en este momento, donde ya vemos cierta recuperación del precio. Con lo cual, la zona... De entrada era esta de aquí. Y el punto óptimo es cuando rompió esa triangulación por la parte superior que se produjo, se produjo, no, se produjo en enero de este año, de, de, del 23, a precios aproximadamente de 14,50 euros. Fijaros la diferencia. ¿eh? 14,50 euros, toca máximos en 18 y bueno, pues hoy está luchando con los 15,43 euros. Con lo cual hay un colchón bastante amplio para asegurarte una muy buena estrategia. ¿Dónde estaría el siguiente punto de bajada? Pues eso no lo sabe nadie, no lo sabe absolutamente nadie. Habría que trazar un Fibonacci desde este punto de aquí, lo cual es demasiado pronto, y bueno, pues simplemente tenemos como referencia este punto, los 15 euros con 23, que es donde tocó la última vez como vela de rechazo a la bajada en precio. Si aguantan los 15,25 o 15,23, pues entonces podríamos seguir con las subiditas. Eso ya depende de muchísimos, muchísimos factores, como estamos viendo últimamente con los bancos. IAG, permitirme que le dé a F5 y RST el gráfico para que podamos hablar con claridad lo que está pasando aquí. ¿Os acordabais el otro día cuando decíamos los niveles de Fibonacci nos funcionan como soportes y resistencias además de las medias? Pues fijaros el ejemplo. Toque se va a parar en el 1,51, quizás un pelín abajo, no, unos, unas milésimas abajo. No es justo el 1,51 donde está el 38,2 de Fibonacci, del impulso total ascendente, ¿verdad? Que estábamos marcando para los nuevos del canal todo esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues bueno, perdón, no es el, no el 38,2, es el 50% de Fibonacci, ¿vale? Que es este nivel de aquí, 50% de Fibonacci. Toca, aguanta muy bien, aunque lo apuñala, lo atraviesa, pero vuelve y cierra. Bueno, abre en ese punto y cierra muy por encima. Con lo cual está muy bien, esto nos da indicación de fuerza. Y fijaros lo que hace. Vela de ayer, bueno, pues se queda justo en el 38 2 de Fibonacci, esta zona de aquí, los 1,61. Y hoy, pues vuelve a quedarse en esa zona de los 1,61 y poquito. Le está costando 1,61,40 aproximadamente, 1,61 y medio. Le está costando... Está costando, pues se está estrechando el precio. La vela cada vez es más pequeña junto a ese nivel. Esperemos que no rompa con fuerza y vuelvo otra vez a la tendencia alcista. Y además, fijaros, la EMA de 200 sesiones para hoy ha hecho de buen soporte del precio. No ha conseguido bajar de ese precio, que son aproximadamente 1,597, más o menos, aproximadamente. Con lo cual, simplemente hay que esperar. Parece que los inversores están esperando para ver el momento oportuno a ver si rompe para poder entrar. Y fijaros que el volumen, pues no acompaña, no hay volumen, hay cierta indecisión. La gente está esperando a ver qué es lo que ocurre para poder entrar en IAG. Por el momento no hay ninguna señal de debilidad, exceptuando la media de 20 sesiones que atravesó la de 50 ya hace unos cuantos días, y ahora se está poniendo otra vez horizontal, con lo cual no podemos hablar que haya debilidades. Por ahora no, ha aguantado muy bien el, el 50% de Fibonacci. Normalmente suele ser un nivel que aguanta bastante bien y si no, pues visita el 38.2 y tampoco pasa nada porque es otro nivel muy bueno. Sería una corrección del 61.8%, este nivel de aquí. No ha sido así, ha aguantado, pero le está costando el 38.2, supera ese nivel. Si lo supera, pues tiene camino libre hasta las siguientes medias que fijaron, la de 50%, perdón, la de la media de 50 sesiones está en 1.70 y la de 100 está en 1.65, que esos serían los dos niveles a vigilar, que tampoco son niveles importantes para nada. Eso sí, tenemos un gap en la zona de 1.73, un gap que se podría cerrar en los próximos días. ¿Por qué no? Porque... Como no, porque, porque hay muy poquito volumen. Se creó con muy poquito volumen, con lo cual no quiere decir que no es un gap muy importante. Ha sido por malas noticias donde la gente no se ha salido. Si la gente no se ha salido, pues es lógico que lo vaya a cerrar con bastante rapidez. Por lo demás, una vez superado esos niveles, podría irse otra vez al 100%, es decir, ir a buscar un euro 95. Y ya, ya si eso otra semana hablamos de IAG, porque esto es mucho hablar para todo lo que queda. BVA. El otro día un compañero me decía que estaba pensando en entrar en BVA por dividendo. Que dije yo, madre mía, Macho, qué locura, qué locura, ¿eh? ¿Cuántas veces lo habremos explicado aquí? Millones de veces. Yo ya no sé cuántas veces lo habré explicado. He hecho una bronca que para qué. Vamos a ver, si no quisimos entrar en el BVA cuando estaba aquí, por debajo de los cuatro euros, donde hablábamos, que decíamos, se está presentando divergencias alcistas. Sí es cierto que antes de todas estas subidas de tipos de interés, pongo el gráfico así a varios años, permíteme que quite la publicidad, y vemos que tenía una línea de tendencia pues claramente bajista, con máximos bajistas, mínimos bajistas, bueno, ya sabéis mi opinión sobre los bancos, les afecta todo para lo bueno y para lo malo. Cuando tiene circunstancias buenas suben y luego se despeñan porque esas circunstancias buenas hacen que luchen entre ellos, pierdan eh, márgenes de beneficio, bueno, mil cosas que ya he explicado un millón de veces. ¿Qué problema había en entrar en el BBVA a 4 euros cuando subía los tipos de interés si estaba marcando divergencias alcistas? Mira que había bancos mejores también, ¿eh? Los había mejores. Pero bueno, es el BBVA. Tiene unos buenos beneficios, tiene, tenía un buen dividendo, tenía una recompra de acciones de la leche y estaba marcando divergencias alcistas. Bueno, pues en 4 euros no quisimos entrar. Perfecto, me parece maravilloso. Pero, ¿por qué puñetas vamos a entrar ahora a 6,7 euros, 6,60 euros para cobrar un dividendo de 25 céntimos? Es que no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido con un dividendo del 8% que prometen. Haber comprado en 4, donde ya el dividendo estaríamos arrondando pues, prácticamente el 14%. Ese, ese es el truco. El truco es. Que al final van a salir noticias, porque esta persona se informó por noticias machaconas que le están llegando sobre las excelencias del BBVA y su dividendo. Fijaos cómo, cómo funciona esto. Cuando estaba a 4 euros, nadie os vendía BBVA. Os lo venden aquí. Aquí no. Aquí no es para los pobres. Los pobres tenéis que comprar aquí. Esa es la diferencia. Y eso es lo que le ha pasado a este muchacho. Que necesita comprar BBVA porque lo ha visto. Y le han dicho que es muy buena. Aquí no, en 4 no. En casi 7 euros. 6,66. ¿Vale? Esto lo pongo como ejemplo para que tengáis en cuenta cómo funciona este mundo. Acordaros las noticias que traíamos de Bankinter, Que, por cierto, el mismo medio, al día siguiente, dijo de Bank Inter que era una opción de compra maravillosa. Cuando el día anterior dijo que, madre mía, que se había ido un corto. Eso es muy mala noticia. Fijaros hasta dónde llegamos, ¿eh? Para publicar esas noticias. ¿Os acordáis que lo trajimos el otro día y lo vimos? Y hablábamos de esa noticia muy malintencionada, donde se veían ciertos parámetros que decías tú, ostras, es que están contando una buena noticia y te la están contando de tal forma que parece un desastre. ¿Vale? Donde un corto ha ampliado de forma negativa, es decir, se ha ido el corto, pero yo te digo que el corto ha ampliado yéndose. A ver, o el corto se va o amplía, las dos cosas a la vez no. Bueno, pues así lo contaron en la noticia. Pues aquí lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora que el UVA está en 667, ahora es cuando tenéis que comprar. No, mentira y gorda. No tenéis que comprar UVA aquí. La zona óptima era esta, 4. Luego dio oportunidades en esta zona de aquí, 4.45. Luego dio oportunidades cuando rompió la triangulación famosa que trajimos en 4.75. Luego cerró un gap aquí y lo superó en 5.80. Superó el máximo en 5.95 y ahora queremos comprar aquí. No, creo es error, ¿vale? Os Lo he traído como ejemplo de cómo nos pueden manipular con muchísima facilidad, haciendo que nuestras operativas sean muy, muy malas. No compréis BBVA en estos niveles porque estos niveles no merecen la pena. No merecen la pena. El riesgo-beneficio es tan elevado, tan, tan elevado, que en cualquier momento podemos volver a perderlo todo y volver a niveles muy bajos. Simplemente tienen que empezar a luchar los bancos entre ellos y llevarse unos cuantos palos. Y un ejemplo de lo que le estaba pasando a los bancos es CaixaBank. CaixaBank también ha recibido bastantes palos en noticias negativas estos días y fijaros, el comportamiento es exactamente igual que el de Bankinter. Teníamos aquí dos canales alcistas donde, bueno, pues el CaixaBank tiene un gráfico bastante más feo que el de, el de Bank Inter y, y fijaros, el precio respetaba bastante bien este canal con las medias, luego lo pierde. Crea un canal nuevo, vuelve a recuperar el anterior, lo vuelve a perder. Bueno, pues esto ya lo vimos en los tutoriales de probabilidades de pérdidas de canales, donde estamos viendo un canal con una probabilidad de pérdida pff, desastrosa, muy malo. Si queréis calcular a los miembros del canal y ya sabéis cómo hacerlo, veréis que son probabilidades muy, muy malas, muy malas. Y por lo tanto, no es un gráfico muy fiable. Hay que traerlo, pero no es muy fiable. Pero en cuanto al banco, fijaros lo que estamos viendo. Una caída hasta el siguiente nivel del canal, donde la atraviesa, vuelve a recuperarlo, vuelve a atravesar la parte superior. Las medias, tampoco hay ningún desastre. La media de 20 sesiones toca la de 50 y tampoco hay un, un corte a la baja tremendo. Estamos en por encima del 100% del impulso anterior. O sea, no son malas noticias. Tenemos un gap aquí sin cerrar. También lo tenemos en el Bank Inter. Bueno, pues son... Cosillas que podrían recuperar para luego volver otra vez a la senda. ¿Cuál? Buscar el 138.2, que es este nivel de aquí, 4.45. Exactamente igual que el UVA. Fijaros que tenemos el mismo gráfico. Tenemos otro gap en esta zona de aquí, en los 6.21. Y bueno, pues simplemente ya él ya ha tocado el 138.2, 7 euros. Estos niveles que me gustan a mí traeros muchísimo, que por cierto, voy a poner esto así de gordo para que lo veáis correctamente, es el 138.2, que el VA ya tocó. Lo perdió y a lo mejor lo vuelve a atacar para ir a buscar el 161,8 y eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie, ¿vale? Así que esa es la diferencia. Estos niveles de aquí, pues lo mismo. Si no quisimos comprar que van cuando estábamos en la zona de corrección de prácticamente el 50%, que estábamos hablando 2,55 euros, 2,60 euros, incluso por aquí en esta zona 2,90 euros, ¿por qué vamos a comprar ahora a 3,80 euros? No es lógico. No es lógico. Y ahora vamos a ver ViscoFan, que ya desde hace unos cuantos días ha roto la parte superior del canal, uy, del, canal del, del 100% del, del impulso anterior, donde ya la había roto con prioridad, lo pierde. Y bueno, pues en el corto plazo, vemos desde aquí, desde mayo del 2022, vamos a llamarle a eso corto plazo, prácticamente un año, vemos mínimos crecientes, máximos crecientes, con lo cual tiene una pinta estupenda. Y maravillosa. piscofan con unos fundamentales buenísimos, pues esa rotura del 100% prácticamente tiene garantizado el 138.2. Estamos hablando de los 80 euros. Fijaros que ahora ya está en 66. También es una locura empezar a comprar ahora en 66, porque en cualquier momento puede hacer una bajadita, tocar otra vez el 100% y luego ir a buscar el 80. ¿Por qué comprar estos niveles si a lo mejor es más probable que vaya a buscar los 60? Pues no lo sabe nadie. ¿Y por qué? porque está haciendo máximos y mínimos crecientes, y ahora que está haciendo un máximo, podría haber un retroceso hasta la media, por ejemplo, de 100 sesiones, por poner un ejemplo, que serían los 62 euros. ¿vale? Una vez que rompe el 100%, hay que estarse quietecito, quietecito, y esperar con mucha paciencia el 138.2, que es bastante probable, los 80 euros. Y aquí ya he empezado a tomar una decisión lógica, y con muchísima tranquilidad. Porque hemos comprado a niveles lógicos, no de cualquier manera, cualquier día. Si no hemos tenido la paciencia para entrar, también tenemos que tener la paciencia para salir. Y fijaros qué niveles había tocado anteriormente. Estamos, bueno, este, este gráfico se ha modificado por culpa de los dividendos entregados, ¿vale? Pero este gráfico estaba aquí. A ver si no me lo han modificado. Efectivamente, a ver, a ver. A ver, que el gráfico es tan largo, un poquito más arriba. Estaba ahí. Con lo cual los niveles de 138.2 no son 80 euros, sino que son 77,5. Y las correcciones que teníamos eran hasta el 61,8. Fijaros, ¿eh? Precios de 38 euros. Un poquito más de 38 euros. Incluso llegó hasta los 37 euros. ¿vale? Y ahora estamos preguntando por qué no compra 67. Con un incremento de prácticamente el 100%. Hemos perdido una oportunidad de un incremento del 100% para ir a buscar en los 77, que son 10 euros más, prácticamente es un 20%. Fijaros qué locura. Y logista. Bueno, por logista hablábamos que su entrada en el IBEX tenía un, dos probabilidades entre 11, prácticamente, de caer a niveles muy bajos, porque dos de cada 11 empresas que entran en el IBEX perdón, nueve de cada once de cada, de cada empresas que entran en el IBEX, pues suelen caer bastante en el primer año de entrada. Con lo cual, bueno, pues logística, fijaros, no solo no ha, no ha entrado y se ha hecho una buena subidita, sino que ahora ha corregido un poco. Tampoco nada del otro jueves. Fijaros, desde que la trajimos aquí con este máximo que marcaba aquí y sus correcciones hasta 38.2, se ha marcado un 100%, y un incremento que posiblemente, a ver que lo calcule, 23 tal. 23 hasta 24, ¿no? 23, sí. Y esto es casi 25. Un 108% aproximadamente. Un 108% desde la que la traíamos aquí después de esas correcciones tan interesantes. Una empresa que comprada a muy buen precio, fijaros, ¿eh? en el 2022, entrega un dividendo de 0,67 y otro de 0,35. Eh, Vamos a poner... Que ha sido prácticamente un euro. Compradas a niveles lógicos, ya no me pongo en el mínimo, porque eso ya sería muy, muy, fliparse mucho, pero compradas a 15 euros, bueno, pues estamos hablando de un 7% de dividendo y aún encima nos llevamos, bueno, nos llevamos no, llevaríamos acumulado prácticamente un 80% de beneficio y, en, y momentáneamente un 108%. Con lo cual, la logista por ahora no tiene absolutamente ninguna señal de debilidad en cuanto a que tenemos mínimos crecientes, máximos crecientes, medias por ahora en buena sintonía debido a estas malas noticias que hemos tenido estos días. La media de 20 sesiones cortó la baja de 50 pero parece que quiere recuperar bien, con lo cual podríamos tener otro impulso artista. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho en el pasado. Ya sabéis que la probabilidad de que algo suceda es directamente proporcional a lo que ha pasado, a, a las veces que ha sucedido en el pasado, ¿no? Bueno, pues aquí también en, esta, en este momento. Cortó a la baja la media de 20 a la de 50 para que veáis la importancia que tiene, prácticamente ninguna. Corrige un 100% hasta el 100% del impulso alcista anterior y luego ya a subir. Pues aquí está haciendo prácticamente la misma jugada. Corta y a lo mejor, a lo mejor, porque esto no lo sabe nadie, puede tener otro impulso alcista. ¿Por qué? Bueno, pues que el logista ha tenido unos fundamentales, igual que ViscoFan, excelentes. Muy buenos fundamentales. Con lo cual. Hay base para seguir creciendo. ¿Llegará un momento que se ponga muy cara? Sí, pero para eso tenemos que ver los fundamentales del primer trimestre y del primer semestre. Cuando tengamos los fundamentales en la mano, veremos si está cara y es momento de ya tener una retirada estratégica o esperar algún paso más. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo una vez más que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal, activéis la campanita y deis un like. Y si os apetece hacer los miembros del canal con sus ventajas correspondientes. Aquí a mano izquierda, al lado del logotipo de cosas de bolsa, tenéis un botón que pone unirme. Si no lo veis, porque depende del móvil, bueno, pues en la descripción de todos los vídeos hay un apartadito, el primero, es un enlace que pincháis y ahí os vienen todos los pasos que tenéis que seguir para uniros, porque es el enlace directo para la membresía del canal. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.